la expectativa de la Miss Venezuela. Ahí no había opción, o salía o salía. No sabía el precio que había detrás de una corona y una manta. A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finalista es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. La nueva Miss Venezuela, 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Pinchili, somos tus ojos en China. Chocolate sin azúcar de San Moritz, el cómplice perfecto para una reina. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, fashion y experiencias única, The Unforgettable. Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. KFC, siempre original. Garnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Marjesca López, experta en decoración, Elio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Si empezamos a hablar de la adolescencia, que ya mis padres se habían movido del interior del país hacia la capital, tuve una adolescencia estupenda, tranquila, una chica entusiasta, dinámica, me encantaba ir a la escuela, tenía mis amistades y me gustaba mucho desde chica todo lo relacionado con la belleza, con los concursos de belleza. Me encantaba vestirme así de noche, porque a veces mis padres iban a ver presentaciones de artistas y ahí iba yo con mi falda larga, peinada, arreglada. Pero yo siempre creo que yo lo traía como en la sangre, porque mucha gente lo sabe y mi mamá compitió en el Miss Madrid. Pero nunca fue como un propósito de vida ni como una meta, todo fue súper circunstancial. El que yo llegara al concurso. No era algo de que yo un día le dije a mi papá y mi mamá, fíjate que tengo ganas de concursar en el Miss Venezuela. ¿Me dejan? ¿Me gustaría? Nada. Yo estaba en otro rollo. La escuela, ya me había graduado. Estaba de oyente en la Simón Bolívar. Estaba esperando mi entrada a la Central de Venezuela. Y en todo en ese trayecto, pues ya empezó todo el asunto de pues, que me vieran. Empezar ahí en esa, intentar hacer como dar los primeros pasos a ver si lo iba a hacer de ser candidata. Era medio rebelde, ¿verdad? En la escuela me decía, nunca se me va a olvidar, se me acercó la directora el día de mi graduación y cuando me iban a entregar el diploma, así me presentó, Marisa Sayalero, una rebelde sin causa. Así. Nunca se me va a olvidar. Y al día de hoy le digo, eso es lo que usted cree, yo sí tenía muchas causas. Pues, increíble mis años en Caracas. Te puedo mencionar que era una chica muy alegre, muy activa. Y pues, mis recuerdos fueron muy, muy bonitos. O sea, yo viví una vida muy sana y un entorno muy sano y mis padres me dieron mucha calidad de vida. Pues siempre desde joven fui halagada cuando iba a las fiestas.
a lo mejor cuando iba a un centro comercial y cosas así, pues que me decían piropos o se acercaban a mis padres. Muchas veces hacían los comentarios de que debía de concursar en Miss Venezuela. Pero una de mis primeras experiencias fue con Abelardo Raidi. Que él era amigo de mis papás. Y me veía a mí más de adolescente, de 16 años, y le decía a mis papás que si nunca habían pensado en la posibilidad de que yo entrara al Miss Venezuela. Y pues yo estaba chica. Y pues no le prestamos mucha atención y como que pasó un poquito más el tiempo. Y tengo un recuerdo, no estoy seguro si fue con Osmel o con Abelardo igual, de estar yo con mis padres en un restaurante y haberse acercado Osmel. Ese recuerdo no lo tengo muy, muy claro, de decir que si no estaba yo interesada en concursar en el Miss Venezuela, y mi papá le puso el... Un freno. El freno, no, está muy chica, no, esa cosa no nos interesa. No estaba yo así como muy segura. Y ya como se fue haciendo un tema como más intenso y como más constante, fue cuando me entró un poquito más como la inquietud. Y ya hablé yo con mi papá, y mi papá estaba todavía como muy renuente. Le daba miedo. Le daba miedo todas esas cosas. Y mi mamá fue como la que más intercedió a como querer convencer a mi papá. Y yo me empecé como a emocionar, y mi papá me dijo, ok, pero con una condición: tu madre no se separa ni un minuto de ti. A donde vaya tu madre, tú vas. Y así fue. Concursé en un concurso en el Miss Venezuela, que es... Digo yo, no sé si ahorita yo digo que sigue siendo igual, pero los tiempos que a mí me tocaron, era el evento más importante del país. Y la que ganara mi Venezuela estaba al tú por el tú con cualquier persona muy importante del país. O sea, ser Miss Venezuela en Venezuela era... Y mi mamá me acompañó con Abelardo Raidi, me acompañó a conocer a Osmel. Primero hicimos un desfile en traje de baño, todas las candidatas que ya habíamos quedado, y ya nos iban diciendo cada quien las necesidades de cada quien, y nos daban como un mes, y para el siguiente mes tenía que haber resultados. Y en aquel entonces, como ahorita, pues no sé si ahorita, pero en aquel entonces había diferentes agencias de modelaje, ¿verdad? Y escuelas de mejoramiento personal. Y Osmel me recomendó a mí una en particular, con Josefina Torres Charmant. Y ahí recibí todo lo que fue pasarela, maquillaje, oratoria. Y pues yo me preparé en todos los sentidos. Antes del Miss Venezuela, yo me preparé prácticamente un año. Miss Departamento Vargas. Yo no entré en una escuela donde me iban a enseñar a modelar. A mí me enseñaron a caminar como Miss. Josefina siempre me decía que yo tenía mucha facilidad. Entonces Josefina me exigía el triple. Y aparte de eso, en aquel entonces, no sé si se dé ahorita, pero se hicieron a la tarea de yo ser una candidata autosuficiente. Y a mí me llevaban a clases de peinarme. Así como me podían peinar, yo tenía que aprender a peinarme sola. Y cuál era el mejor peinado que me quedaba. Así como me podían maquillar, recibí casi por 10 meses clases de maquillaje privado, para yo en cualquier situación en la que nadie me pudiera arreglar, yo supiera cómo saber arreglarme adecuadamente para la situación. Maritza Sayalero.
estudiante de arquitectura en la Universidad Central. Ya estaban la mayoría de los estados ocupados, todos, y me dieron como a escoger los que quedaban, y pues yo escogí en aquel entonces, porque a mí me encantaba la playa, iba mucho con mis padres sin fallar, todos los fines de semana bajábamos a la playa, pues en aquel entonces era el departamento Vargas. La verdad, como te lo mencioné anteriormente, mi estadía por el Miss Venezuela como candidata en todos los eventos, convivencia, presentación a la prensa y durante el mismo proceso del Miss Venezuela, ensayo y de la noche principal, excelente, con todas. Nunca tuve ningún agravio de nadie, nunca tuve una mala vibra o una cosa así, pero pudiera aceptar de una manera abierta que mi mejor compañera, mi mejor amistad, la más fiel, la más honesta, la que iba a ser feliz si yo ganaba, fue Tatiana Capote. La señorita Tatiana Capote, Miss Barinas. Y la señorita Marixa Sayalero, Miss Departamento Vargas. A todo dar, y ella era siempre, yo iba a su casa siendo candidata, nos llegamos a intercambiar ropa, era muy dulce conmigo, siempre me daba ánimo, yo le daba ánimos a ella. Hemos creído muy oportuno y conveniente conocer la opinión de las 5 finalistas en el certamen Miss Venezuela acerca de esta materia. Yo estaba disfrutando y gozando el momento. Por lo tanto, voy a hacer una única pregunta para las 5 finalistas. Una misma pregunta que ojalá tenga las mismas 5 respuestas de las participantes. Por supuesto que sentía sabía mis cualidades y sabía mis potenciales. Y pues la que está en un evento de belleza, vas a competir. La pregunta en cuestión es, en el Año Internacional del Niño, ¿cuál es en su entender el mayor logro que puede obtenerse en favor de la niñez? Si no vas a ir a competir, pues ¿para qué vas, no? Pero siempre en su medida, tratando bien a tus compañeras, manteniendo un nivel de sencillez, tus pies puestos en la tierra. El mayor logro que se puede obtener en favor de la niñez es que realmente los protejamos y los cuidamos para que sean hombres del mañana y mujeres también del mañana. Y durante el Miss Venezuela, de candidata, pues sí recibí asesoría de Osmel, sobre todo de cómo llegar a buscar mi mejor ángulo, mi mejor peinado, el mejor color de pelo, el mejor vestido para mí, para el Miss Venezuela. Él fue parte de eso, claro que sí. Pero Osmel siempre tenía, cuando él tenía la visión de alguien que él creía que tenía potencial, pues él se abocaba más a esa chica, sin abandonar las necesidades de otras. A lo mejor en lo privado ya Osmel me buscaba a mí, o buscaba a mis padres, le decía, oye, dile a Marisa que tiene que hacer esto y esto, y que tiene que mejorar esto y esto. Pues en privado, y a lo mejor no lo hacía con otra candidata. A lo mejor yo empecé a tener una relación más íntima con Osmel. Y Osmel me ayudó mucho con Josefina a escoger exactamente las posiciones de mis brazos y de mis manos. Y muchas poses mías se hicieron muy famosas, que al día de hoy no las pueden imitar. Porque yo adquirí como mi propio, es lo que dijo Osmel, yo adquirí mi propio estilo. Entonces hubo un proceso antes de la presentación a la prensa. Será la presentación oficial de las candidatas a la prensa, por supuesto por Canal 4. Ahí fueron 2 presentaciones a la prensa. Ajá. Y pues la más importante, que salíamos todas las candidatas todas vestidas. Pues Osmel siempre iba a la supervisión con Josefina, a ver cómo andaba yo caminando, hacer correcciones y, ¡ay, niña, no!
Y lo que pasa es que estábamos en ensayo y todo, y a Osmel no le gustaba. Hicimos un ensayo general y yo modelé, hice todo donde me tenía que parar, posar, ta, 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 ta. Y termino del ensayo y Osmel me dio una regañada. Y me dijo, ay, no, niña. No, nada. Y él cuenta que él se escondió y que dijo, yo no quiero saber nada, porque como yo sonaba mucho y sonaba que yo era la candidata de Osmel, él se medio asustó, como diciendo, esta lo va a hacer fatal y no quiero que me liguen con esta de que es la favorita de Osmel y lo va a hacer muy mal. Y dice que él se escondió y como diciendo, a mí ni me busquen ni me volteen a ver, yo no sé nada. Y que el jueves 17 se decidirá quién es la mujer más bella del país. ¿Quién será Miss Venezuela 1979? Los esperamos. Y dice que cuando yo salí, que nunca se imaginó. Que dice que lo tenía todo bien guardado. Saqué todo lo que había aprendido, o sea, como que mis energías y mi potencial, yo sabía dónde lo tenía que sacar, o sea, yo me administraba. ¿Me entiendes? O sea, no me desgastaba en el ensayo. Pero yo sabía que a la hora de la hora no iba a fallar y no le iba a fallar. Y todavía se recuerda de eso de que salí y dijo, uff, esta sí aprendió bien. No me va a defraudar, no me defraudó. Y me fue muy bien a mí. Muy bien en esa presentación a la prensa. El mejor precio de materias primas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Si piensas en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones o impulsar tu negocio freelance, en Quovadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Quovadis, agencia de viaje y turismo con 55 años de trayectoria, llevándote a conocer las bellezas del mundo. Arroba Quovadis Viajes. Todas las personas vivimos con algo en común. Sueños. Algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, nos inspiran y nos conducen a la meta. Soñar lo es todo, pero vivirlo es aún más. Frigilux. La opinión ahora de Miss Marina. Tatiana me decía, ay, que ganes, que ganes, que ganes. Y yo le decía, no, que ganes tú, que ganes tú, que ganes tú. El mayor logro que podemos conseguir es que hagan que los niños no les falten nunca ni casa, ni comida, ni zapatos, ni nada que vestir. Y así, echándonos como ánimos las dos. Y me recuerdo de tener mucho malestar estomacal yo, de los nervios. He allí una muestra expresada en lenguaje sencillo y sobre todo emotivo de cómo opinan las mujeres de Venezuela en 1979, representadas en estas 16 hermosas candidatas. Pero así estábamos los dos. Pero yo sí sabía que yo iba a ganar, ahí en ese momento. Adelante, Peggy. Si alguien nos ayuda a que las personas que van a colocar las bandas estén listos, vamos a ganar mucho más tiempo. O sea, que Tatiana iba a ir para el Miss Mundo, ¿me entiendes? En ese momento que ya esta María Fernanda, ¿verdad? Quedó en, ¿qué? Segunda finalista. Ahí me preocupé yo un poquito, porque ella era bien, de todas, ella era la más competitiva. Ni siquiera Tatiana era tan competitiva como María Fernanda. Ahí es, yo para mí, si tú me dices de todas las candidatas quién era la más competitiva, fue María Fernanda, definitivamente. Tatiana Capote, aquí. Marisa Sayalero, aquí. Es muy difícil describirlo. Son sensaciones como de miedos. Vamos a llamar al señor Rafael Tudela. La primera sensación, sorpresa.
Una de ellas va a representarnos en el certamen Miss Mundo en Londres y la otra va a representarnos en el certamen Miss Universo en Perth, Australia. La primera finalista es la señorita Tatiana Capote, a Miss Mundo, y Miss Venezuela es Marixa Sayalero, Miss Departamento Vargas. Pero después el cuerpo se me llenó como de miedo, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué güey? ¿Después de esto qué viene? Dios mío, yo que iba a la escuela, estaba tan tranquila. Cosas así. Eso pudiera decir que fue lo que primero experimenté. Y pues alegría y el miedo del compromiso de lo que significaba. Y sobre todo en el Miss Venezuela, el saber que tenía que ir al Miss Universo. Las primeras palabras de Miss Venezuela. Me siento muy emocionada y espero cumplir con el pueblo venezolano. Y gracias por todo realmente. Gracias, gracias. La nueva Miss Venezuela es Marixa Sayalero, en una transmisión memorable. Lo que pasó cuando gané y que me están coronando, que sube mucha gente, que Tatiana me abraza, que está Gilberto Correa, todo. Yo no me di cuenta nada de eso. Y en esa cosa que Gilberto está hablando y despidiéndose. Creo que nuestro director Miguel Quevedo en este momento está mostrando a ustedes el acoso tan directo que tenemos en este instante, tanto las muchachas como todos nosotros aquí. Un familiar de una de las concursantes, el hermano, bajó a donde estaba el jurado y pues golpeó a uno de los jueces. Le dio un puñetazo. Así somos y así nos mostramos en televisión. Parece ser que nada es contenible para que el control y la prudencia se logren en estos casos. Quisiéramos complacerlos a todos realmente, pero parece ser que cada quien piensa por sí mismo y no piensa en consideración de los demás. Yo ni enterada. ¿Cómo te enteraste? Ni enterada. Por los medios. Por los medios, por el periódico y porque Osmel dijo que se armó el zafarrancho. Va en este momento a colocar la corona de la nueva soberana en Venezuela. Venezuela que ahora bien representada con esta Miss nueva. ¡Felicidades! Lo disfruté. Si a mí me dices cuál fue mi experiencia, cuáles fueron mis recuerdos, cómo lo viví, cómo lo vivo. Yo tuve un estupendo Miss Venezuela, de principio a fin, y tuve un maravilloso Miss Universo. Marixa Sayalero, la Miss igualita a su papá. Y papá debe estar en este momento sumamente feliz y emocionado. De esta manera, queridos amigos, termina la elección número 17 del certamen Miss Venezuela, evento organizado por el Comité Venezolano de la Belleza y transmitido a todo el país por Venevisión Televisión con Clase. Muy buenas noches para todos y felicidades, Majestad. Un mes, porque yo gané en mayo y me fui un mes completito a Australia. O sea, me preparé nada más lo que restaba de mayo, todo el mes de junio, y yo el primero de julio estaba en Australia. En Australia estuve un mes. En mis tiempos, siempre te reclutaban un mes antes. No, Venezuela no había corrido con la suerte de que tuviera una Miss Universo. Entonces sí, yo recibí un poquito, no de presión, sino de ese enfoque y de esa como ganas, ¿verdad?, que tenía la organización Miss Venezuela y el mismo país, de que yo fuera, como decir, the one, como se dice, que a ver si ahora yo sí podía lograr eso tan esperado. Pues lo más emblemático y lo más famoso fue el abrigo largo. Un zorro plateado largo que me prestó Maruja Veracazas. Y inolvidable, ella fue una dama en todos los sentidos, cariñosa conmigo. Ella quería mucho a Osmel y pues Osmel me llevó
ahí con ella y me abrió las puertas de su casa, de su closet, de sus cajones, de su bisutería. Y le dijo, Osmel, ¿qué ocupas? Y Osmel así, feliz Osmel agarrando todo. Y ahí hicimos, armamos un buen equipo de cosas que yo me llevé a Australia, porque en aquel entonces pues todos los recursos eran de mi papá, de mi mamá y todo lo que me consiguió Osmel. Y de algunas amistades de mi mamá también. Éramos 75, creo que había sido de los años con más candidatas, pues todas reclutadas en Sydney y todas subirnos al avión para llegar todas juntitas a Perth. Muy cansada, imagínate, desde Venezuela, todo lo que recorrí sin dormir, pero nunca sin perder pose. Muy importante. Vamos a conocer a las 75 preciosas muchachas con su traje típico. Y la banda bien puesta, derechita. Señorita Venezuela. Ladies and gentlemen, my name is Marisa Sayalero. I come from Caracas. Thank you. Australia más o menos tiene que ver con Inglaterra y la reina ahorita fallecida, pues era la reina de Australia, ¿no? De ese entonces y todavía... pues es lo mismo, no están conectados. En todas las tiendas, en las puertas de negocios, restaurantes, había un póster de la Miss Inglaterra. Y pues yo conocí a todas las candidatas porque nos presentan a todas y hacemos un convivio. Miss France and Miss England, Sylvie Pereira and Carolyn Stewart. Guapísima, era una rubia hermosa, de un porte muy tranquilo, ojos azules. Me acuerdo que ella salió en una de las películas de James Bond después. Y pues en todas partes. Pero yo, ni en cuenta. Pero el que sí se daba cuenta era mi papá. Y me dijo, oye, chama, ¿quién es esa que está en todas las puertas y todo, unos póster? Y hasta en el hotel había. Me dice, es mi Inglaterra. Le dije, pues es una de las candidatas. Y me decía, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Es la favorita? ¿Ya va a ganar? Y yo le decía, pues no sé, papá. ¿No? En aquel entonces yo de 18 años y así toda nerviosa y enfocada. Le decía, no sé, papá. Le decía, no me presiones, no sé, no me importa. ¿No? Y así mi papá se fijaba en eso. Bien, vamos a comerciales y estaremos con ustedes inmediatamente. Miss Venezuela es la próxima. Hay muchos aplausos. Ella no habla inglés, quisiera tener una intérprete, por favor. Y pues salía las apuestas, las quinielas, o no sé cómo se diga, las apuestas del Miss Universo, como en las peleas, quién era la favorita. Y pues mi papá leía eso, y también ponían como un periódico. Nunca se me va a olvidar en el lobby, ¿no? Y pues yo no salía ahí entre las... Y también Venezuela hacía publicaciones de que pues Venezuela no estaba pues como dentro de las favoritas de arriba, lo que fuera, estaba Miss Inglaterra y así, ¿no? Maritza Sayalero, 18 años, de Caracas, estudiante de la universidad. ¿Qué estudia? Arquitecto. Yo iba lo que iba y yo sabía cómo estaba todo y cómo eran todas y yo sabía mis atributos y sabía mi potencial. Y yo iba a dar lo mejor de mí y yo nunca me sentí como afectada o como minimizada, que sintiera que alguien de las demás chicas era mejor que yo. No, yo siempre fui muy segura. Eso es un campo muy bonito, pero ¿cómo? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué usted escogió ser arquitecto? Y aprendí muy bien la lección de ser segura, pero sin ser prepotente. Sin perder los pies sobre la tierra y como mantener un nivel de sencillez sin llegar a ser demasiado pues, floja, ¿no? Siempre con actitud. Porque es una carrera que realmente desde muy pequeña amé y porque tengo mucho sentido de creación y soy muy futurista. Venía la presentación a la prensa en traje de baño. Y en aquel entonces cada quien era libre de ponerse el traje de baño que quisiera.
bikini, short, entero, como fuera. Y Osmel me ayudó a llevarme yo los trajes de baño. Yo me llevé un bikini blanco y un bikini negro que Osmel ayudó con mi mamá a que yo me lo comprara. Y con ese bikini negro yo hice una sesión de fotos en una piscina en el edificio donde vivía Osmel. Y esas fotos y ese bikini se me veía fabuloso. Hay dos que pueden ser mi universo todavía. ¿Una de ellas? Era pleno invierno. Y la fotografía, la presentación a la prensa en traje de baño por primera vez de todas las candidatas iba a ser en la piscina. Es Miss Venezuela, Maritza Sayalero. Y yo decía, pues me voy a congelar. ¿Qué me voy a poner yo con ese bikini negro? Y Osmel no me dijo nada. Le dije, algo tengo que hacer. Dije, porque no me quiero poner ropa encima, ni voy a bajar con el bikini. Y ya, bikini. Y me voy a poner el zorro plateado largo. Y el bikini debajo. Nos toca la chaperona, ya lista, bajar. Bajé con la miscolera. Y yo con mi abrigo bien cerrado. Nadie se imaginaba que estaba casi desnuda debajo, porque el bikini era bien chiquito, mis pulseras arregladas, todo. Y ya estamos todas en la piscina, entonces ya iba a empezar y entonces yo les dije, ¿ready? Nunca se me va a olvidar. ¡Yes! Y ¡pum! Ni siquiera me quité el abrigo, sino fue un movimiento muy bien trabajado, muy bien estudiado por Josefina y por Osmel. Mi mejor ángulo siempre fue 3/4. Se vio mi silueta de 3/4, el bikini chiquitito, y los fotógrafos nomás se oía y los flashes, y oh yeah, yeah, magnífico, maravilloso. Y esa es la famosa foto, que es algo de 3/4 y con el abrigo todavía puesto y abierto, que recorrió el mundo. Quiero recordarles que las finalistas no están colocadas en ningún orden. Y pues te puedo decir que las apuestas y los números cambiaron. Miss Venezuela, la primera finalista. Y Venezuela se convirtió en otra historia después de esa foto. Mi concurso salió al aire a las 9 de la mañana, hora de Australia. Bermuda y Venezuela, por favor, vengan aquí. Una de ustedes se va a convertir en Miss Universo 1979, la otra es la segunda. Y al momento del final, tan universalmente conocido, que quedo yo con ella, hay corte comercial, nos agarramos las manos y textualmente me dice, yo quiero que tú ganes, yo me quiero regresar a Bermuda con mi novio, así. Es muy importante porque si por cualquier razón la muchacha que gana no pudiera cumplir con sus compromisos a través del año, la sustituta sería la que llega segundo. Y le dije, no, yo quiero que tú ganes. Yo por dentro, yo creo que siempre no quiero ganar, qué miedo. Pues ya estaba yo recibiendo esas sensaciones de miedo, ¿a qué me voy a enfrentar? Hay mucho poder ahí arriba. Voy a anunciar la primera y después Miss Universo. Emociones muy complicadas, o sea, muchos miedos, mucha incertidumbre. A algo desconocido, pues más que te lo puedan contar, platicar, o verlo en la tele, o ver historias, o ver el Miss Universo a la hora de la hora, cuando estás en la vivencia y que ves que estás a punto de lograrlo, oh Dios mío de mi vida. Y yo decía, ya no voy a regresar. A mí me atormentaba mucho no regresar a casa con mis papás. Me atormentaba mucho alejarme de ellos. La primera finalista. Y pues ahí viene, ya otra vez regresa en vivo y Bob Barker ya va a anunciar. Y pues ya es historia. Estaba feliz la de Miss Bermuda porque no ganó. Feliz. La primera finalista es Bermuda. ¡Ganó Venezuela!
amigos, ha ganado Venezuela. Marisa Sayalero acaba de titularse Miss Universo 1979. Como que yo pensé que yo podía llegar muy lejos y claro que pensé que podía ser Miss Universo, pero siempre tuve muy claro que podía no ser. Entonces yo siempre mantuve y lo trabajé, el estar muy clara, el ganar y no ganar. Mis padres me decían, no, cuando estabas con mi bermuda, nosotros ya sabíamos que tú eras la nueva Miss Universo, que eso no lo perdías. En KFC seguimos apostando por el país, ofreciendo a nuestros clientes la mayor variedad, abundancia y precios increíbles, con nuestra receta secreta y el sabor único que solo puede ofrecerte KFC. Visita cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. KFC. Garnier traen para el mercado venezolano una nueva línea vegana para tu cuidado capilar. Fructis Hair Food para darle cuidado personal a tu cabello. Incluye aloe vera, banana, aguacate y coco, cada una para un cuidado distinto con fórmulas 98% de origen natural, libre de silicona, parabeno y colorantes. Hair Food es la forma perfecta para alimentar tu cabello. Garnier, naturalmente. Pues mira, yo hago mi recorrido y fue tanta la emoción de todas las candidatas y como te dije, todo lo que eran las candidatas de Sudamérica, estaban muy contentas. Entonces cuando hago yo mi recorrido y que subo al escenario y me sientan en la silla, se vinieron una avalancha sobre mí a felicitarme y el escenario no aguantó el sobrepeso, ¿ok? Y yo estaba en mi silla y el escenario se ha caído de mi lado derecho. Que de buena suerte no me fui yo, porque yo veía hacia abajo y veía un hoyo de 2 metros. Nunca se me va a olvidar la cara de Miss Brasil abajo en el hoyo, yo en la silla, viendo, queriendo ayudarla. Y entonces me levantaron a mí y me sacaron. Y la de Miss Brasil, lo único que gritaba era que quién le iba a responder por su vestido de $3,000. Todo el vestido, todo desgarrado. Tal como lo hemos anunciado a través del canal de Miss Universo, llamado orgullosamente así por nosotros porque fue el canal que le permitió a usted sentir intensamente la emoción de ver coronada por primera vez en la historia a una venezolana como la mujer más hermosa de la tierra. Pues como te lo dije hace poquito, 70 años, lo podemos decir muy fácil, pero 70 años hay que verle la cara, ¿no? En este instante, junto a Amador Vendayán y Liana Cortijo, vamos a tratar de llevar a todos ustedes las primeras emociones de una muchacha que salió llena de ilusiones de Venezuela y que llega convertida en la muchacha más hermosa del universo, Miss Universo Marisa Sayalero. Y para nosotros también es un sueño, porque desde el mismo momento que se consagró como Miss Universo, pensábamos en este recibimiento. O sea, la historia, los 70 años, y que todavía perdure la esencia, que perdure la importancia, que se haya hecho todo lo posible por seguir con la continuidad. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos minutos exactamente para la llegada del avión? Me alegra pertenecer a esa historia. O sea, cuando yo gané el Miss Venezuela, pues el Miss Venezuela era joven todavía, que tenía 20 años. Vamos a recibirla. Aquí la tienen. A través de Venevisión, el canal de Miss Universo. Bienvenida, majestad. Bienvenida, Marisa. Yo vengo de una generación del Miss Venezuela que apenas eran sus inicios. Somos muchas, somos 7, ¿verdad? Pero yo tengo dentro de mi orgullo que yo fui la primera de esa generación tan bonita que existe de nosotros 7.
y me siento orgullosa de ser yo como la mamá de ellas y me siento mega orgullosa de ellas, de ser mis paisanas y de haber compartido una misma historia y ser todas de un mismo país. Amén. Y llevar ese país, ¿Te conmueve hablar del país? A pesar de todo. ¿Quién más podía abrir esta galería de triunfadoras que no fuese la primera Miss Universo 1979, Maritza Sayalero Fernández? Y me critican mi acento. Y antes me defendía, pero ¿por qué me voy a defender de algo que no me tengo que defender? Tengo prácticamente desde los 18 años, casi antes de cumplir los 19, viviendo fuera de Venezuela. Y aquí en México, marido mexicano, todo, la convivencia, familiares, todo, pues se me pegó al acento. Y es un acento, una mezcla medio rara. Y lo venezolano, el hecho de que yo haya hecho mi vida en otro país, no me va a quitar de donde soy yo y mi esencia, donde nací, crecí, hasta la adolescencia. Creo que no existen palabras para yo poderles expresar lo que estoy sintiendo en este momento. Y son momentos muy bonitos, agradables, pero me pongo como muy emocional. Una mujer que le apostó al amor hace 23 años y que hoy nos ha permitido el honor de compartir con ella sus éxitos, su vida, sus hijos, Rebeca y Raúl. Bienvenidos a Venezuela y no olviden nunca el pedacito de Venezuela que tienen en su corazón. Y que todavía exista tanto cariño, tanta admiración, tantas palabras tan bonitas hacia mí, que digo yo, wow, 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 wow. Orgullo, agradecimiento, me siento honrada, me siento, no quiero llorar, no es fácil dejar huella, ¿ok? O sea, puede ser muy exitoso, pero el éxito puede así desaparecerse, ¿verdad? Y creo yo que siento yo, lo siento así, que dejé una huella en mi país y dejé una huella pues en la memoria permanente y por siempre de los venezolanos, de mis paisanos. Maritza, puedes estar segura que Venezuela entera se siente orgullosa de ti. Si yo no hubiera pasado por ese proyecto de vida que estaba destinado para mí, esas experiencias, y haber ganado el Miss Universo, pues no llego a donde estoy y lo que tengo. No hubiera conocido a mi marido, al padre de mis hijos, y posiblemente a lo mejor no hubiera tenido la vida que tengo. O sea, el Miss Universo me dio el paso de lo que soy hoy y de lo que tengo hoy. Thank you.
Le ha dado un gran prestigio nacional e internacional en la producción y realización de espectáculos televisivos. Ha despertado en los jóvenes la ilusión de participar en este evento que las proyecta y las empodera. Para ello se les brinda una formación integral que les da seguridad en sí mismos. Recordemos que por mucho tiempo se dijo que a Venezuela se le conocía en el mundo por tres cosas: el petróleo, las telenovelas y Miss Venezuela. Modestia aparte, Venevisión fue protagonista de las novelas y de las Misses. En los momentos difíciles de la industria publicitaria y de la pandemia, mantener este certamen con la misma categoría que ha caracterizado la marca ha sido muy complicado, pero lo hemos logrado, gracias a Dios. El aprendizaje es que en momentos adversos no dejamos de hacer el evento, siempre con entusiasmo, fe y poniendo los mejores recursos a la mano. En un momento dado nos vimos obligados a reestructurar la organización para alinearla con los nuevos tiempos y las tendencias, tecnificando los procesos e incorporando nuevos gerentes con una visión más acorde a los retos globales. Hemos logrado decenas de cadenas en prestigiosos certámenes internacionales, logrando empoderar a las centenares de jóvenes que han pasado por sus filas. También ha sido un gran semillero de talento para retroalimentar nuestro propio negocio en la industria de la televisión y las comunicaciones en general. Superarnos a nosotros mismos y poder brindar al público nacional e internacional un espectáculo de clase mundial y seleccionar a las mejores candidatas para llevar la mejor representación a los eventos internacionales. Mi aspiración es que el evento perdure en el tiempo y, como se ha hecho hasta ahora, se vaya actualizando con las nuevas tecnologías y tendencias. Para cerrar, señor Cisnero, creo que es importante que usted le hable a las jóvenes venezolanas. ¿Qué consejo le da a aquellas que sueñan con ser Miss Venezuela? Primero que nada, que se preparen muy bien académicamente para que su modelaje impacte a las muchas otras niñas que no tienen la oportunidad de participar en el evento. Gracias por su tiempo, señor Cisnero. Gracias por darnos estos minutos y, sobre todo, nuevamente reencontrarlo con el país a través de su canal Venevisión. Muchas gracias, muy agradecido y buenas noches. Y en el 2023 seguimos en orden cronológico con todas nuestras mujeres que han tenido el honor de ser Miss Venezuela. Y este espacio es cortesía de Pinchili, somos tus ojos en China. Chocolate sin azúcar de San Moritz, el cómplice perfecto para una reina. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, fashion y experiencias única. The Unforgettable. Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. KFC, siempre original. Garnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Marjesca López, experta en decoración, Elio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.